Más de 40.000 dosis de la vacuna del laboratorio Moderna llegaron a Risaralda para seguir con la vacunación contra el COVID-19. Bueno, afortunadamente el día de hoy llega un nuevo lote de vacuna Moderna de 45.780 dosis para continuar estas primeras dosis de la etapa 5 de vacunación que ya hemos avanzado en el, el departamento de Risaralda. La directora de salud pública se refirió al inconveniente que se presentó en algunas IPS por la no llegada de biológicos que obligó a la cancelación de la aplicación de la primera dosis el día miércoles 28 de julio. Tuvimos inconveniente con estas primeras dosis el día de ayer exactamente porque el gobierno nacional eh, tuvo un impasse con un trámite administrativo de estas dosis que llegaron el día de hoy, que se esperaban que llegaran el día de ayer y por esta razón tuvimos que aplazar solo un día la de vacunación de primeras dosis en el departamento, pero ya se encuentran acá. Esta tarde se iniciará eh, la distribución de estas dosis en todas las IPS vacunadoras de nuestro departamento. El llamado desde la gobernación de Risaralda es a tener paciencia para acceder a la vacuna contra el COVID-19. El llamado a todos los Risaraldenses es tener paciencia. Porque, como tú dices, en este momento la etapa eh, de vacunación ya estamos en una etapa 5 con un quinquenio recién abierto de 30 a 34 años de edad. Eso significa que cada vez es mayor el número de población que debemos vacunar. Vacunas vamos a tener para todos, pero eh, la, la solicitud muy respetuosa de la Secretaría de Salud es tener paciencia porque no podemos evacuar todas estas personas en un día, en una semana. Tenemos eh, las mismas. Y peces vacunadoras que están haciendo eh, todo su esfuerzo, pero como te digo, esas cifras cada vez van aumentando, entonces necesitamos eh, tener ese cubrimiento eh, día a día en nuestro departamento. Sabemos que tenemos unificación del Plan Nacional de Vacunación en 12 municipios de nuestro departamento, eso significa que son más personas porque en estos municipios tenemos que vacunar a todas las personas mayores de 18 años. Entonces, el llamado es. Eh, acudan a las IPS vacunadoras cuando tengan su agendamiento, háganlo con un tiempo prudencial eh, y esperen también el llamado de las IPS que están también haciendo su trabajo de agendamiento en conjunto con las IPS vacunadoras.